Y seguimos acá en Futuro Sustentable, estamos en la presentación del informe de aprendizajes y desafíos de la agricultura regenerativa en la Argentina. Y estamos para hablar con Natalia Giraud, ¿no? Es así. Ella es gerente de asuntos corporativos de Unilever. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esta es una experiencia que ya lleva 2 años, pero entonces hay aprendizaje, digamos, a partir de estos 2 años, pero hacia el futuro hay algunos desafíos. ¿Por qué nos resumís brevemente qué ha sido esto de la agricultura regenerativa? Bien, nosotros venimos trabajando hace muchos años con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en Mendoza, donde tenemos nuestra fábrica de vegetales deshidratados, en lo que llamábamos los principios de agricultura sustentable, ¿no? Que lo que trataban era de minimizar el impacto al medio ambiente de la práctica de la agricultura en sí. Lo que se trabajó a partir de hace 12 años es cómo pensamos, en vez de sostener y aplicar técnicas de agricultura sustentable, a regenerar el planeta, a proteger y aprovechar, sacar provecho de la biología del suelo para poder generar y poder retener, por ejemplo, o eficientizar los recursos como el agua, ¿no? Como hacer como un ecosistema, trabajar con la naturaleza para que podamos pensar en una alimentación para el futuro y no solo en el corto plazo. Dicen que el 90% de los suelos para 2050, según la FAO, van a estar degradados. Entonces, si no empezamos hoy a aplicar técnicas de regeneración, no va a haber suelos donde poder generar nuestra alimentación, ¿no? Entonces eso es lo que nos impulsó a trabajar en esto. Y ustedes están trabajando con los mismos productores que hace mucho que trabajan y junto con ellos y con el apoyo del INTA, por supuesto, han ido incorporando estas buenas prácticas, vamos a decirle, que algunas incluso son ancestrales, ¿no es cierto? Sí, es que se trata de replicar. La naturaleza tiene este principio de autogeneración. Entonces, en algún punto lo que se trata es de volver a eso que la naturaleza ya sabe hacer, que es autogenerarse, proteger la biodiversidad, poder generar esos ecosistemas que permitan que podamos producir alimentos hoy, pero también para el mañana. Ahí está. Y este modelo, entiendo que es el único en Unilever, es así, en el mundo. Sí, ¿es así? A ver. Unilever a nivel global se comprometió a ayudar a regenerar 1 millón de hectáreas para 2030. Tiene muchos modelos en el mundo de acuerdos con distintas ONGs, empresas de tecnología, empresas agropecuarias. En Argentina somos el único caso que tenemos un acuerdo público-privado con científicos argentinos que pueden ayudar en territorio, en Mendoza, a cada uno de esos productores a aplicar estos principios, a probar, a tomar riesgos, a aprender sobre cada uno de estos cultivos y estas técnicas que van aplicando, ¿no? Pensá que arrancamos hace 2 años. Hoy presentamos esos aprendizajes, aquellas cosas que funcionaron muy bien, otras que por ahí nos falta acelerar un poco más. Y esto es como la naturaleza, ¿no? Es a largo plazo, es algo que se va aprendiendo sobre la marcha y implementando cada una de las técnicas, ¿no? Claro, bueno, si hay algo que aprender de la naturaleza es la paciencia, ¿no? Porque 2 años, que parece mucho, para lo que es la naturaleza o la agricultura es poco en realidad. Por eso esos desafíos que, si bien hay 3 productores faro, digamos, que son un poquito como los que lideran de alguna manera esta transformación, ¿es así? Sí, nosotros tenemos 3 productores que son los que ya aplicaron el 100% de las técnicas y el resto, digamos, en algún punto, ya sea porque aplicaron las técnicas o por la cantidad de hectáreas o por la cantidad de cultivos que tienen, los miran y los siguen. Es algo, como vos bien decís, ¿no? Cuando uno tiene en su casa quizá alguna técnica de compostaje y vos querés que la tierra se haga rápido, eso no sucede. También nos enseña en algún punto la propia naturaleza a tener esa paciencia y a respetar los ciclos. Lo mismo pasa con nuestros vegetales de Nor. Digamos, nosotros lo que hacemos es respetar las estaciones y los ciclos de cada vegetal. El zapallo se cultiva y se siembra cuando se tiene que cultivar y sembrar. Cuando está en su mejor punto el nutriente es que se siembra y después se deshidrata para que llegue a la mesa de los argentinos. Es como respetar esos ciclos de la naturaleza, volver
a como hacían nuestros abuelos, ¿no? Ah. A trabajar con las tierras, con los suelos, a ser más respetuosos, a poder hoy revertir de alguna manera el daño que el propio humano le hizo a la naturaleza, ¿no? Claro, ahora es interesante, vos mencionaste esto de NOR, hemos visto, hemos probado y conocemos los productos que son prácticos, a la vez que tienen calidad, que conservan todos sus nutrientes, toda su ADN, su vamos a ver, sus propiedades, exactamente. Pero hay algo interesante, que este negocio, además de ser que protege a la tierra, que es bueno para el planeta, también es un negocio rentable. Claro, totalmente. O sea, no tiene que existir esta cosa entre lo sustentable, el trade-off se le dice, ¿no? De entre sí. Lo sustentable y lo económico. Siempre se tiene que pensar de una manera de triple impacto. Por lo mismo para los productores. Tiene que ser algo que le beneficie desde el punto de vista del largo plazo y la sostenibilidad de sus tierras, de sus cultivos, pero también económicamente viable, ¿no? Claro. Si no, una cosa sin la otra no funciona. Lo mismo desde el punto de vista del consumidor. El producto tiene que ser bueno, tiene que cumplir con la practicidad o con lo que el consumidor lo compró para alimentarse en este caso, y también tiene que ser económicamente accesible. Así es. Bueno, Natalia, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.